buenas tardes, pues en este momento nos encontramos en la casa de la tía Blanquita, pues aquí en la ciudad de Ica, ahora sí a punto de partir rumbo a Santa Rosa de Tambo a celebrar la hermosa fiesta patronal en nombre de Nando, ¿no? La fiesta patronal. Así es, unas cuantas palabritas es la que vamos a partir. Ya falta horas para partir. Pues con toda la bendición de la Virgen y de mi querido esposo, vamos a llegar a nuestro pueblo Santa Rosa del Tambo, como costumbre, para gozar nuestra fiesta patronal, que es de nuestra Virgen Santa Rosa. Y invito a toda la gente para que vengan y disfruten la fiesta. Todo está listo. Ok, ya, listo, gracias. Nos vemos. Bueno, también acá nos encontramos con el amigo Giovanni Luján, que también está representando a su padre, ¿no? Bueno, ya estamos ahora casi a partir a celebrar la fiesta hermosa de Santa Rosa de Tambo. Pues unas palabritas ahí. Aquí pues por la familia Luján Janampa, estamos de cargo pues en Tambo, esperando aquí la banda, pues, ¿no? Para irnos al cementerio a ver a mi difunto padre. Y de ahí partir para Tambo, pues. A celebrar la fiesta. Claro, a pasarla, pues, ¿no? Entonces, vamos a esperar que lleguen la banda y ahí partimos a gozar la fiesta. Hasta las últimas. Hasta las últimas, listo.
primero, buenas tardes con todos. Primero agradeciendo al Señor, agradeciéndole a ustedes, la familia, amigos, allegados a mi padre. Hoy día es un día importante para él porque se comprometió a pasar su mayordomía. Estamos cumpliendo en honor a mi padre. Le agradezco mucho a la familia presente, a los apoyos que no nos dejaron de lado. Nos dieron el apoyo para estar aquí. Y gracias a él estamos pasando este cargo. Espero que nos acompañen hasta el último. Y desde corazón agradecerles a todos ustedes. Le agradezco desde a mi padre, de parte de mí, ¿no? Por estar aquí conmigo, con mi familia. Gracias.
Yavi, llegando al distrito de Yavi, juntamente con la caravana de la familia de los mayordomos, el Luján Janampa. Thank you.
jueces, entonces dejamos la potestad de la señora mayordoma, la señora Margarita Janampa, o señorita Margarita Janampa, dejamos a señora, dejamos a disposición. Buenos días con todos, con poblanos Santa Rosa de Tambo. Estamos llegando como de costumbre. En estos momentos me siento un poquito mal, pero yo sé que ustedes me van a entender. La tristeza me embarga, pero así es. Mi esposo quiso que sea la fiesta más hermosa que nosotros habíamos agarrado con tanto cariño, pero así es la vida, me dejó. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir adelante. Estoy demostrando y estoy pasando mi cargo con mis hijos, juntamente con toda mi familia, Janampa, Lauras, estamos acá, toda la familia, gracias, con poblanos, todos estamos, estaremos, como dice, estamos empezando y hasta terminar, vamos a gozar la fiesta. Les invito, no sé, pero no tengo palabras, me embargan más. Habrá momentos que les voy a decir, ustedes, poblanos, vamos a estar ahí. Pero ahora les invito a toditos, que todos vamos a estar bailando, vamos a gozar, vamos a comer, vamos a disfrutar lo que hay. El gasto está hecho. Poblanos, ustedes saben cómo soy, saben cómo soy ustedes. Y aquí estoy demostrando y vamos a hacer lo que mi esposo hizo. Gracias, hermanos, por estar conmigo, familia, todos. Y gozaremos, bailaremos hasta el último y luego nos iremos. Muchas gracias, hermanos. Bien, agradeciendo a Dios y a toda la familia que está presente hoy con nosotros. Gracias a mi padre, están acá, creo, y con el cariño que él se ganó con todos ustedes. Con ese cariño que agarra su cargo, su mayordomía, estamos pasando con todos ustedes. Esto es por él, con toda esa voluntad y cariño que él quiso pasar este cargo, que dijo que se diviertan, que la pasemos bonito en familia, ya que todos lo conocimos como era él. Esperemos que la pasemos todo bonito y, como dice, hasta las últimas. El gasto está hecho, hay que gozar, ¿ya? Por favor. Y así me despido. Quiero que todos bailemos todos bien. Agradecer a Dios en primer lugar por tenernos aquí hoy presente. Yo sé que con la bendición de mi hermano, de sus hijos, de mi cuñada y toda la familia y de todas las personas que se sumaron a esta fiesta costumbrista que mi hermano lo agarró, del cual soy testigo. Ese año trajimos una banda, un grupo de voluntarios, la misma banda que se presentan aquí. Y de un momento a otro, sorpresa, agarraron su cargo para el año siguiente. Para mí es muy duro llegar aquí sin él. Si yo vine a este distrito, fui con él, fui por mi cuñada, fui por mis sobrinos. Pertenezco a este distrito, Santa Rosa de Tambo, pero de mi pequeña me fui a la costa. Gracias a mi hermano, gracias a mi cuñada, regresé. Conocí muchas costumbres. Con él salí a bailar, con él aprendí a bailar con banda. Llegar hoy sin él para mí es un dolor muy grande. Lo único que les pido, que les agradezco, que disfruten de esta fiesta, que han hecho todo el sacrificio a mis sobrinos,
del cual me siento muy orgullosa de ellos. Humildes, carismáticos, igual que mi hermano. Muy buenas personas. Legados formados con esa mentalidad de un buen ser humano. Entonces yo creo que ahí están cumpliendo con eso, con esa responsabilidad en el distrito. Lo único que les pido es que disfruten y que sea de su agrado pues esta fiesta. Y es todo, muchas gracias. ¡Gracias!
mes nos dan ese toro. Y ese toro, Edson, ahí está también. También es de mí, pero va a morir hoy día. Y aparte otro toro que está viniendo por allá, también vamos de la familia Almora Janampa. Y el toro Barroso es de la familia Janampa y Sarra. Mira, cuñada, hermano, les agradezco. Todo eso es un aine. Ustedes van a estar, igual también estaré viniendo con mi apoyo. Muchísimas gracias, señorita, hermanito. Y a todos mis hermanos, a toda mi familia, mis compadres que han venido de Puyo, no sé. Pero acá están, familiares, amistades, amigos, primas, todo. Muchas gracias por acompañarme, hermano. Me siento orgullosa, pero me falta una parte de mi familia. Pero así es la vida. Pero hay que seguir adelante por nuestros hijos, porque otra cosa no hay. Muchas gracias, cuñada, por darnos eso. Yo sé que todo el pueblo va a disfrutar eso. Ese toro y ese toro rojo que es el Edson. Trabajando, trabajando el toro. Cuatro toros. ¡Bravo! Un aplauso, 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 por favor. Con el permiso de la mayordoma, ante todo, pues, con el permiso de los mayordomos, familia Luján Janampa, que mi concuñado Nando, que nos está viendo, yo sé que él está aquí junto con nosotros, la verdad, cuñada, sobrinos, aquí tu tío, tus primos más, Luigi, Jerilyn, y a nombre de todo es Luana, de repente estamos donándole ese torito, de repente, aunque sea pequeño, pero con mucho cariño, ¿no? Espero que sea a su agrado, de todos, todos van a disfrutar, ¿no? A mí me gusta los mochos. Sí, porque el cacho duele. Eso es cosa sobre la hora. ¡Vaso! Buenos días con todos los presentes. Bueno, incluyendo acá a la familia, ¿no? Mi hermano, mi cuñado. Ya mi esposa habló bastante. Ya dijo mucho, ¿para qué repetir ya? Mi hermanita. De repente es pequeño, pues estoy dando con un corazón grande a nombre de la familia y de mis hijos. Y ahí está, para el pueblo. Para el mocho, ¿no? El mocho. Se llama Julio. Se llama Julio. Porque es 28 de julio. Ahí está, hermanita. Gracias. Un aplauso. Thank you.
Permiso de nuestro señor Cargonte, que en paz descanse, Nando Luján, que yo sé que del cielo él lo está viendo y está gozando, que vamos a acompañar a mi prima hermana en esta su humilde fiesta y para todo el pueblo. Marga, tú sabes, cuando te agarraste tu cargo con Nando, me comprometí justamente con mi esposa, no Doris, para poder dar y donar un torete, ¿no?, carne para la fiesta, para compartir con la familia, todas las amistades, el pueblo. Marga, tal vez no será un toro grande de 2-3 años, pero te estamos regalando un torito, ¿no?, con un cariño, un corazón sincero, Marga, mi voluntad, ¿no? Yo creo que me entiendan ustedes, no se esperaba, ustedes saben, ¿no?, pero Marga, ese es mi cariño con mi esposa Doris, mis hijos, mi padre, ¿no? Mi cariño para darte, compartir. Ahí está, Marguita, sírvete. Bueno, ese es mi cariño y mis palabras. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡La banda! En primer lugar, agradecerte, tío, ¿no?, por el apoyo muy grande para nosotros, muy significativo, que lo tendremos presente. Como dice mi madre, hoy día por nosotros, mañana por ti.
Te lo hacemos de corazón, gracias, tío. Y a todos, pe, que a disfrutar vamos a comer harto. Pura carne. Pura carne. Pura carne, vamos a comer. Pura carne toda esta semana. Un aplauso. ¡Bravo! Gracias al divino, ¿no?, por encontrarnos en este momento tan importante, conjuntamente con todas las familias. Y bueno, primeramente, ¿no?, tener siempre presencia a Nando, ¿no?, que fue una bellísima persona para nosotros. Y bueno, Marguita, te damos el torete con todo nuestro cariño, como dice, ¿no?, con el corazón bien, bien grande. Y bueno, lo disfrutemos, bueno, en esta fiesta. Y hasta gozaremos hasta el último momento. ¡Bravo! Aniversario de la institución educativa Santa Rosa del Distrito de Tambo.
en la compañía musical de la banda Show Juvenil, Hermanos Coría, y nosotros ya también podemos acompañar.
cabecita. Thank you.
con todos. En este momento nos encontramos con Robert del Centro. Robert, muy buenas tardes, bienvenido a Santa Rosa de Tambo. Gracias, muy buenas tardes a toda la familia linda. ¿Está en vivo o video nomás, no? En vivo. Un saludo muy especial a toda la familia linda, quienes van a llegar a ver este bonito video. Ya estamos presentes con el favor y la bendición de Dios. Hemos llegado un poquito difícil, pero hemos llegado. Ya estamos presentes y ya estamos aquí para regalar nuestras primicias, todos nuestros éxitos. Hoy día la familia linda de Tambo, Huaytará, ¿no? Huaytará, Huancavelica. Gracias por la recepción. Ya nos están saludando los fans por acá, por allá. Más tardecito venimos con nuestra presentación oficial. Y un saludo. Gracias. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El cantautor, también somos unos seguidores.
nietos y familiares. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Cada uno un breve examen de conciencia. Escucha y conata un merece y conaiki y marcuna guatamata canancama ruras jaiquita ali manalincuna pinzas jaiquita rimas jaiquita ruras jaiquita sumbuikipi jatales jaiquita pues a veces rique cristiano más jaiquita, ¿no? De repente, ¿no? De varias cosas o de alguna obra buena que no hayas hecho incluso a tu enemigo. Reconociéndonos pecadores, vamos a pedirle al Señor su poder, su sabiduría, su gracia y su ayuda para luchar y combatir contra el pecado, la maldad y la soberbia, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
caballero, papachito lindo. A los que se portan mal, las autoridades los llevan al calabozo. Pórtate bonito nomás, ¿qué, papá? Hola, muy buenas noches, amigos lindos. Muy buenas noches, familia linda. ¿Dónde está Santa Rosa de Tambo? ¡Arriba Tambo! ¿Dónde están las tambiñas hermosas? ¡Arriba los tambiños! ¿Están alegres, sí o no? ¡Arriba la alegría, señores! Robert del Centro, directamente desde el Valle del Mantaro, Huancayo, la incontrastable para cada uno de ustedes, por primera vez en este bonito lugar llamado Tambo. Con cariño y amor, a nombre de la señora mayordoma Margarita Canampa e hijos, en memoria de su esposo, que en paz descansa, Nando Luján Laura. A nombre de ellos, gracias, Robert del Centro. De verdad, para mí es un honor, un placer enorme de estar aquí presente al frente de cada uno de ustedes. ¿Quieren bailar? ¿Quieren gozar? ¿Sí o no? ¡Arriba las cervezas! ¿Están tomando, sí o no? Yo quiero ver cómo toman en Tambo. ¡Arriba los calientes! ¡Arriba las chelas! Vamos a bailar, vamos a gozar. Juntamente con mi marco musical Nueva Identidad del Perú, Los Muchachitos de Moda. Llegamos desde Huancayo para ustedes. Empezamos de esta forma nuestro show. ¡Vamos, muchachos, a su orden! De nuestra Virgencita Santa Rosa de Lima, que viva hoy, mañana y siempre, siempre en nuestros corazones. Ahí está toda la familia linda, recién llegando, va llenando el local, la plaza principal de Tambo. Vamos a bailar y gozar. Arriba los cheleros, arriba los cerveceros. Empezamos con este bonito éxito titulado La Coronita, para todos los cheleros, ¿eh? Arriba las cervecitas, arriba las cervecitas. ¡Vamos, muchachos! Pizarra, micrófono, saxos. ¡Gozamos! Todos acá, su parejita. ¡Arriba los caballeros! ¡Y arriba las mujeres! ¡Saludos para el alcalde de Distrito de Avín, Geneo! ¡Coquimíos, hermana! ¡Ahí está su vida, cosa!
Thank you.
en el distrito de Tambo. A ver. Ahí está. Ahí. ¡Más fuerte, chicos! Va iniciando, señores y señores, damas y caballeros. Desde el primer piso de la firma, de este hermoso fuego artificial del castillo. Ahí dice 10 fuegos, pero creo que son el doble. El doble de potencia, el rellenito. Gracias, ingeniero. Continuamos al mundo. Por eso me siento muy contento.
Todo por tu culpa, Santa Santiaguera.
mis amigos me invitan a cantar. Luego yo me confundo, no camino más. Quiero emborracharme, quiero embriagarme. ¿Dónde está la noche para olvidar de tu amor? Mis amigos me invitan a cantar. Luego yo me confundo, no camino más. Quiero emborracharme, quiero embriagarme. ¿Dónde está la noche para olvidar tu amor? Mi vida se va acabando en una mesa, la cantina, todo día y noche, hasta no más poder, todo por tu culpa, ingrata taminita. Mis amigos me invitan a cantar, luego yo me pongo los animales, quiero emborracharme, quiero embriagarme, donde está la noche para olvidar tu traición.
Despertando después de anoche, la amanecida hasta las 8 de la mañana fue más, pero como dice mi cuerpo, lo bueno que se gozó, se bailó, disfrutamos como mi papá quería. Eso me da mucho gusto, que la gente está con nosotros apoyándonos, mi familia, amigos, mis compadres presentes desde Chincha que han venido, mi compadre de Lica. Le agradezco mucho de corazón a todas las personas y espero que la sigamos pasando por esto. Faltan 2 días. Gracias por la entrevista y...
De acuerdo, profesor. Gracias. De la señora Margarita Hernán Parrojas y exclusivamente con toda su familia, pues. Vamos a otra cosa, pues, que nos va a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta el día 31, pues, primeras horas acabarán. Thank you.
algo quiero decirle de parte. Thank you.
Buenas noches, ¿cómo están? Bien, no los escucho, ¿cómo están? Eso, ahí estamos, a ver las mujeres. ¡Un grito, mujeres! Está en medio jewe, ¿ya? ¡Un grito, mujeres! Ahí estamos. Los varones, a ver, por favor, no me van a quedar con los varones. A ver, varones, ¡un rugido! ¿Y ahora qué vas a decir, Charito? A ver, vamos a probar con los varones. Porque los varones... ¡Un silbido, varones! ¿Mejor ruso, no? Está más o menos. Para mi primo, Roger, Remache, Palomino. Ahí está. Gracias por la cervecita. Siempre por el hermoso pueblo de Tambo. Gracias, primo. Ok. Y ahora sí, de esa manera damos el inicio. Y por favor, ahora sí, vamos a bailar y empezamos de esa manera. A la cuenta regresiva. A la cuenta regresiva, ven, listo. Claro que sí. Baterías. ¿Cuántas solteras esta noche? ¿Hay solteras o no? Uy, soltera con cara de casadas. Al fondo. ¿Cómo es eso? Obediente nada más, ¿no? ¿Y cuántos varones solteros? ¿Hay varones solteros o no? Ahí, ahí, acá. Todos los de Luna somos solteros, por favor, Charito. Así es. Todos los chicos, por si acaso, chicas, están solteritos, ¿eh? Ahí estamos. Gracias a la familia Auris Torres. Claro que sí. Ok, ahora sí. Nos ayudan de la cuenta regresiva, ¿ok? Sí. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suena, maestro! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Sáltate!
Caimán, guan, guan, gratas, pa. Caimán, guan, guan, fregas, pa. Caimán, guan, guan, gratas, pa. Mamá, chelca, genchú. Thank you.
siento amor, consumiendo mi soledad, preguntándome sin cesar, ¿dónde estás? ¡Ay, por el amor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!
hermano Florencia. Discúlpenos por habernos tomado su ratito. Ahí está la casa, abajo. Bien, señora mayordoma. Señor Pedro Benavides, que en paz descanse. Nando Luján, Agripina Tío Nova. Estimados cuñadas, aquí veo, creo que a su comadrita, Chaulisma. Chihuahua, venga mamá. Jordi. No sé, me falta mi sopita y falta... Exo, no sé dónde está. Bien. Estimados amigos, músicos, amigas, cuñadas, visitantes, tengan ustedes muy buenos días. Bien. Acá está Rubén Sante, Rubén Santiago y Cecilia está representando. Entonces, gato ahí. Bien. Queridos hermanos, les quiero hacer una pequeña remembranza de repente por qué viene acá la señora mayordoma Margarita Janampa y su familia, sus hermanas, todo su músico. Porque el quien le habla con la quinada que en paz descanse, dice Nando, agarra, agarra, yo voy a tres toros, allá. Y agarró. Y pasó la pandemia, todo se vino postergando, ya está cumpliendo la señora. Y yo también tengo que cumplir. Pero con esto no quiero decir que estoy cumpliendo. Yo para mi pueblo es la novena vez que estoy trayendo los bravos desinteresadamente a mi pueblo. Ayer quería hablar en, después de la misa, pero la conchupa toda hay que tomarlo, ¿no, mamá? Ah, sí. Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias, Chito. Tal vez ellos se fueron, nos dejaron, pero vamos a seguir la costumbre y sigamos adelante. Gracias, Chito, por darme ese los toros que están viniendo. Gracias. Ay, no sé. Si María hubiese estado viva, María me dijo, Marga, ¿sabes qué? Tu chancho estoy haciendo crecer yo. Acá el chancho va a estar ahí para la fiesta, me dijo. Pobrecita. A veces da pena. No sé qué decir, pero así es la vida. Ella se fue y todos también igual vamos a hacer. Pero está cumpliendo, gracias señora. Desde tan lejos han venido por su hermano. Y a seguir adelante con sus hijos. Así como yo estoy haciéndolo. Mi esposo y yo lo hemos agarrado el cargo con tanto voluntad, con tanto cariño, pero así también se me fue. Pero seguimos adelante, y yo sigo adelante con mis hijos. Muchas gracias por eso, Chito. Bien, bravo, banda.
acá me encuentro con el gerente de la municipalidad de Chichán de Tambo. Una cuanta palabrita de aquí. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias. Para a nombre de la municipalidad, a nombre del señor alcalde, que ahorita está encargado en el deporte, el deportista, acá en nombre de la municipalidad, le agradezco la presencia y revalorando la estructura. Hemos estado en contacto con la mayordoma y lo que hemos compartido, ¿no? Margarita, yo quiero que ahí vive el programa. La orquesta, claro, de ella. Para toda la población también, la que nos está viendo, muchísimas gracias. Y esto debe continuar para el próximo año. Todavía nos quedan unas cuantas horas y vamos a buscar un nuevo mayordomo. En agradecimiento a nuestra mayordoma que decía rojo y baja para este año. A nombre de toda la población también. Gracias. Mayordomo 2023 nuestro apoyo, no solo presencial, material, económico, lógico, presencial luego para disfrutar de nuestra fiesta 2023. Queda a cargo del señor ecónomo para hacer mención quiénes son nuestro mayordomo 2023. Yo voy a agarrar en nombre de mi papá. Allá. Yo voy a pasar cargo con mi familia, todas mis hijas, voy a pasar cargo. Pero voy a agarrar en nombre de mi papá, Melanio Baroto Jiménez, y esposa Virginia Momatú. Pero voy a pasar yo. Ahí está. ¡Bravo! Thank you.
Thank you.
primero de septiembre culminamos con la mayordomía en Janampa, en donde no mi padre. Hemos pasado el cargo, espero que haya sido para el agrado de todo el pueblo, con mucho cariño para todos en el nombre de mi padre. Y agradecer a todas las personas que nos apoyaron, nos están apoyando. Hasta ahorita con mi madre se queda todavía, pero yo ya me estoy viendo para ellos. Listo. Chao. Nos vemos. Nos estamos... O estamos haciendo la despedida. Un torincito, el último. Muchas gracias. Blanquita, linda por ese precio. Por ese... Listo, gracias. Chao. Nos vemos. Chao.